están los taninos, que es esa particularidad que tienen una serie de cortezas de árboles, que lo que hace es curtir esa piel. Con esa piel, esa la curtimos y ya sí nos puede durar bastante años, si está bien, estando bien curtida. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que haremos, tanto con una como con otra, es vamos a ponerla en una base para trabajar. Podemos hacerlo, ¿ves aquí? Cuadrado, ¿sabes? Ponerlo en un marquito, sacamos la piel, aquí está la piel, lo voy a dejar porque esto lo vais a hacer vosotros. ¿Vale? Vamos a hacer un grupo, va a hacer el marco y otro grupo va a hacer la raqueta, que ahora me la traen y os lo enseño. ¿Vale? Entonces, la pondríamos así, marco siempre, mínimo pensar que ahora, como vamos a hacerle después del zurrado, que va a hacer, que ahora lo veremos que es romperle las fibras para quitarle esa rigidez con la que se quedaría si está seca. Vamos a reemplazar, entonces tenemos que trabajarla y va prácticamente a duplicar su volumen. Depende del animal, esa elasticidad, eso va a agrandar más o menos. ¿Vale? Entonces siempre el arco, como veis, es mucho más grande que la piel. No podemos hacer uno fijo. ¿Vale? Hay varias formas de hacerlo. Aquí es con una línea continua, haciéndolo a poquetito, siempre en el filo de la piel, pero siempre lo más al filo posible, dejándole por lo menos medio centímetro, para que tenga consistencia, o una cuerda continua, ¿sí? O bien haciendo con varias cuerdas. Lo podemos hacer cada una con un tronco. Igual va a cambiar el tamaño y lo doblamos. Todo esto si lo trabajamos al momento. En el caso de que, por la situación que sea, no podamos trabajarla al momento, lo que tendríamos que darle con alguna capa secante para mantenerla. Es decir, yo tienes violencia, ¿sabes? Tengo la piel, pero me tengo que seguir moviendo, por el motivo que sea. Pues tengo que tener una forma de guardarla y llevarme, de curtirla, porque en vez de curtirla ahora, voy a curtir mañana, pasado o el otro. Porque me ha surgido, me encontré un animal muerto, le he podido sacar la piel, no tengo preparados los taninos ni demás, entonces no lo puedo curtir en el momento. ¿Qué usaríamos? Ceniza, por ejemplo. Se puede usar sal, que es lo que hacemos en los cursos, por si alguien se quiere llevar la piel, pues que la meta en sal, que la sal lo que hace es quitarle o absorber la humedad. Y encima hacer la salinidad, la salinidad que le da a la carne, a la piel, impide también que se creen bacterias. Y como en principio no vamos a ir con un kilo de sal, pues usamos, pero hay plantas que ya os lo explicó Pepe en su momento. Y yo no sé si hoy, Rigo, ¿tú has visto alguna de sacar sal? No. Pero hay plantas de las que se puede sacar sal, sí puedo sacar esa sal. Si no, ceniza. Con ceniza, la blanca, la podemos untar en ceniza. Y lo que haríamos es que luego lo doblaríamos sobre la piel, la parte que está con la ceniza. ¿Por qué? Si toca la parte del pelo, se queda hecho una mierda. No es que se quede hecho una mierda, porque luego lo lavas y ya está. Pero con agua, si le da agua o lo que sea, ¿qué se crea con la ceniza y el agua? Lejía. La potasa. En 24 horas, ceniza en agua es potasa y es lejía, por lo que quitaría el pelo. Si no queremos el pelo, si solo queremos la piel, pues ya sabemos, la ceniza, lo ponemos con agua, lo untamos todo y te lo mantendría y al día siguiente se formaría en potasa y lo que es el pelo se le caería. Esto si queremos transportarlo. ¿Veis? Está rígida. ¿Veis? Como cartón. ¿Pierde resistencia o la derretida? Sí, este endurece, por lo que cualquier golpe que sea, pues la partiría. Y esta otra, si está zurrada, y mirad la diferencia. Esta aquí, ¿veis? No suene tanto. Esta no puede terminar de zurrar, pero no es lo mismo que esa, ¿veis? Esta sí tiene más elasticidad. ¿Qué cogeremos? Cogeremos un filo no cortante, la parte roma del cuchillo, una piedra con forma como si fuese un hacha, pero que no sea cortante, y empezaremos a darle fuerte, sin miedo. Por eso, si es un filo romo, no va a cortar. Para quitarle todos estos trozos, iremos zurrándola con fuerza, sin miedo, y veréis que la piel se va a ir estirando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se estire, ya se va a quedar suelta como esta, tendremos que tensar para que siempre esté lisa. Iremos tensando. Si es una sola cuerda, pues iremos, como está cosida sola, tendremos que solo desatar un nudo e ir tensando. Si son varias cuerdas, sería quitar cuerda, nudo, quitar cuerda, nudo. Pero ya es la opción que queráis. ¿Lo cojo
piedra o un bambú que no tenga filo. Cualquier piedra, digo. Sí, con esto también podría hacer. Tiene un filo mejor. El cerrado es que yo le vaya repasando, agarrándola y haciéndola así. Cortándola. Arañarla. Se va a ir estirando, entonces vais pensando. En este caso, en el caso del guante, lo que iremos cambiando de palo. Un palo más grande, un palo que vaya torciéndose más para que se vaya abriendo. Hasta aquí bien. No digo, se va estirando, lo vais sacando. Una vez que la tenemos limpia y ya estirada con todas las fibras rotas, lo que vamos a hacer es ya el proceso de curtido. El proceso de curtido, como he dicho, lo vamos a hacer con taninos. Aquí, como tenemos pino, estaríamos hoy día a recolectar. Ya después Pepe os diga todos los árboles, todas las cortezas que tienen. Pues la gran mayoría de las cortezas, cuando son gordas, tienen taninos y que tengan el color así rojizo, como la que tiene el pino. Aquí tenemos un montón. Esto es lo que habría que machacarlo. Que ahí tenéis el mortero. Vamos a machacarlo. Entonces, la mitad de un... Como esto lo pueden hacer entre dos o tres, el resto del grupo a machacar. Para sacar los taninos. Bueno, lo tenemos que tener en polvo, que tenemos que disolverlo. No se va a disolver totalmente, pero sí veréis que el agua cambia de color. Cogeremos agua, un bote con agua, y la pondremos caliente, pero que no llegue a hervir. Normalmente entre 60 a 80 grados. No tenemos termómetro, pero es que tú puedas meter la mano, que esté caliente, pero que no te queme. Que tú puedas meter la mano, no dejarla puesta, pero que tú metas la mano en un brazo, lo sientas caliente, pero no te achicharres, con unos 60 o 80 grados, con eso lo lográis. En ese caso, cuando tengamos ya el agua en esa temperatura, le echamos los taninos, se hacen unos 60 o 80 gramos por litro, un puñado. Un puñadito más o menos por litro de agua que le echemos. El agua que vamos a usar es, depende de la piel que tengamos, es lo suficiente como para sumergir la piel entera. ¿De acuerdo? No puedo usar un platito, bueno, tiene que ser que sumergir la piel completamente. Calentamos el agua, disolvemos los taninos un rato, incluso con el agua ya caliente, cuando baja un poquito de temperatura, ya meteríamos la piel ahí en ese cubo. Todo ese proceso lo podemos hacer. ¿Luego qué sería? ¿Cuánto va a tardar en curtirse esa piel? Depende del grosor. Depende del grosor de la piel. Los conejos, las pieles estas que son finitas, en una semana, 10 días, normalmente está ya curtida. Totalmente. ¿Cómo vamos a comprobar si está curtido o no? Es en una de las esquinas, lo que haremos es le haremos un pequeño corte y tenemos que ver si este es el completo de la piel. Vamos a ver que la piel, como veréis después, es blanca y el color que se va a quedar rojizo en el agua lo va a ir absorbiendo. Entonces vamos a ver el nivel de incrustación que ha tenido esos taninos en la piel. Entonces, cuando yo le haga un pequeño corte, si veo que ha llegado hasta la mitad, pues que le falta el doble de tiempo. Cuando yo haga un pequeño corte en un lateral, siempre lo haremos por aquí, siempre porque vamos a aprovechar la parte central, yo le voy haciendo cortes por aquí, a 3-4 días para ver cómo va, y cuando ya esté la piel completamente marrón, que sería, a ver, este color, este es cristal, un color marrón, que ya la piel está homogénea de ese color, ya está totalmente curtida. ¿Decirlo que está también estirado? No, da igual, no, eso es meterlo en el bote. No, estirar con el proceso este para romper las fibras. En el momento que ya está estirada, ya hemos roto todas las fibras, ya no hay problema, ya sí la podemos meter hecha un burro, no hay problema. ¿Y se pega, ha dicho, una semana? La piel de conejo, una semanita. Como depende. No. ¿Se deja quieta? Sin tratamiento, sin moverla. Puede, si quieres moverla, si el cubo es chico. Y ves que puede que no llegue a algún sitio, pues sí, se mueve cada día, todos los días le da un... Y el jefe, que luego hablaremos de liderazgo, y el jefe tiene que empezar a mandar, y es que tú mandas mucho, lo sé. Bueno. Las cortezas las tenía aquí. Pero mortero solo hay uno, ¿no? Sí. Mortero hay uno nada más, ¿no? Mortero hay uno. Lo otro, darle con piedras, ponerlo en un sitio y darle con piedras. Está ahí un rato y uno va estudiando. Lo grupos. Vamos a meter en el molino. Antes no, si queréis igual. Eso es como el. Ya verás cómo. Parte no hay.
hay nadie, ¿no? Que venga alguien conmigo del grupo. No, un cuchillo de filo, quitándole con la puntita de los dedos las cosas, pero no, no te compensa, querido amigo. Más vale dejar un día que sale mucho mejor. Este es uno. Bien, sal o cualquier producto cáustico, en este caso, como es la potasa, que es la ceniza. Más cosas que tengo por aquí. Después tenemos el marco. Estamos haciendo. Estamos cocinando. Bien. El marco es muy importante para tensarlo muy bien. También pasa lo mismo. No se tensa en frío, se deja un día más, se amarra. Y luego se va tensando. ¿Por qué? Porque si tú tensas ahora mismo, la carne está recién cortada, recién muerta. Fresca. Y lo que te puede pasar nada más es que haga zin, rac, y se te vaya. Para esto hay que tener mucha tranquilidad. Esto te digo, el proceso de las pieles normalmente no era el primer día cuando lo curtían. Ellos los curtían, sacaban, y el primer día en el mismo suelo empezaban a quitarle la grasa más gruesa, la carne, la sangre, y lavar la piel. El primer día era lavado, y preparación de la piel, quitarle los trozos de carne que se han quedado, los trozos de grasa, y se ahumaba directamente. Es decir, tú coges la carne así, si tú quieres lo mismo, tiene un fuego que hace así, la pasa ra, 5 veces y ha perdido, eso es muy fino, ha perdido la humedad, y entonces sí puedes trabajar. Pero claro, yo no tenía tiempo, yo estaba, dejaban un día que la piel se oreaba, se llama orear la piel, y al otro día ya empezamos a trabajar. Día o los 2 días y tensaban bien. Antes de que la piel se secara, tensaba, porque la piel cuando se seca, vamos, se seca y coge. Entonces, no es tensar ahora mismo. Mañana, que todavía no ha perdido toda la humedad, empieza a tensarla poco a poco. Y veréis cómo la piel se va destensando y tenéis que volver a ir tensando durante todo el proceso. Yo ayer tuve la idea no, que es que hay que hacerlo así, ponerla al lado del humo. Mientras se ahumaba aquí, para que se fuese ahumando, y eso hace que no, la piel no se pule, o sea, que se vaya curtiendo de alguna forma. ¿Qué tendríamos que hacer con esta piel? Bueno, pues claro, evidentemente no se ha terminado, tendría que haberlo tensado bien ahora. Y ahora es el momento de ir raspando poco a poco, con algo que no tenga filo, quitándole todas las impurezas, ¿vale? Por ejemplo, estos pellejitos que hay aquí, lo estáis viendo, ¿lo ves? Todos estos pellejitos de aquí, con mucho cuidado. ¿Ves que bien salen? Ayer no te acostaba, hoy salen bien. Y con una piedrecita que no tenga mucho canto rodado como ese, por ejemplo, y haciendo esto, parándole, quitando las impurezas. Esto lija, evidentemente, en un sitio plano. Claro. ¿Eh? Quitándole.